Hola, ¿cómo estás? Te saluda Marcos Montivero. Te quería contar que ayer fui a un círculo de conferencias llamado Buenos Aires al Mundo. Acá está mi entrada. Y vinieron reconocidos emprendedores que la idea de Buenos Aires al Mundo es enseñarte a conectar tu servicio, tu producto con el mundo entero, con el planeta. Te voy a contar algunas ideas de cada uno. Fue de 4 horas este evento, empezó a las 17, a las 5 de la tarde, terminó a las 21, a las 9 de la noche. Pasaron uno atrás del otro, la verdad, sumamente entretenido. Yo no sé, yo me siento como un nene en Disney cuando estoy en ese tipo de lugares, soy muy, muy feliz. Y el motivo de este video es dejarte a vos lo mejor de eso. Es como que agarrás una naranja, la exprimís y te dejo lo mejor, el jugo, lo más importante en este breve video. Empecemos por Diego Favarolo. Me quedó una idea sencilla. Pensar que estoy en el mundo, no que estoy en Buenos Aires, no que estoy en una ciudad, no que estoy haciendo un producto para el vecino, para que me lo compre mi amigo, para convencer a mis familiares. No, yo estoy haciendo un producto que puede llegar literalmente a todo el mundo, a todo el planeta. No hay un límite. Esa es la idea número uno. El siguiente que vino fue Axel Kuschewski, complicado apellido. Él está en Telefónica Studios y empezó a contar sobre la narrativa, empezó a hablar sobre cómo contar historias. Me quedaron varias ideas interesantes y las quiero compartir con vos. Contar una buena historia implica generar conexión con la persona, que la persona se sienta identificada con el personaje. Por un lado, el personaje siempre tiene un objetivo principal y un objetivo emocional. Por ejemplo, Indiana Jones tenía el objetivo principal de conseguir el cáliz de fuego y tenía un objetivo emocional que era ser aceptado por su padre. Como consiga eso, es donde se va a ver lo interesante de la película. Si Indiana Jones empieza, consigue directamente el cáliz de fuego, el cáliz de fuego. Me fui para Harry Potter. Si Indiana Jones consigue el cáliz sagrado, pero no consigue la aprobación de su padre, la película no sería tan interesante. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo personaje tiene que tener una crisis. A nadie le gusta una película donde no hay problemas. A nadie le gusta un libro donde está todo bien y somos todos felices todo el tiempo. Por lo tanto, una forma de que la persona conecte con nuestra historia es que la persona pase una crisis, que la historia tenga una crisis. Citó a Joseph Campbell, o sea, Axel citó a Joseph Campbell, y Joseph Campbell, ¿qué dice? Dice que toda historia sale directamente de una de las 12, como máximo, 12 historias madres, que existen solamente 12 tipos de historias y que todo el resto se desprende de estas 12. Por lo tanto, podemos llegar a algunas conclusiones. Para identificarnos, para que nosotros cuando contamos una historia, cuando escribimos, cuando hablamos, sea interesante lo que estamos diciendo, que conecte con la persona, necesitamos hacer que la persona se quiera identificar con el personaje. Que la historia y el personaje tengan una crisis, ¿sí? Y otra cosa que cuenta, que habla mucho Joseph Campbell, es del camino del héroe. Yo seguramente estaré haciendo algún video sobre el camino del héroe si te interesa. Pero básicamente es algo así como que como la historia del Rey León, como dice Freddy Kaufman, donde está todo perfecto, la vida es hermosa, hay un problema. En ese problema yo desciendo a nivel social, económico, personal o lo que fuere. Entonces, desde ahí yo me deprimo, me tengo que ir, tengo que salir del círculo donde estoy. Y luego hago una transformación personal y regreso a donde venía así, venía bien, caigo, salgo del lugar donde estoy y luego vuelvo, hago una transformación, regreso, soluciono el problema y luego estoy un pasito más arriba de donde estaba antes, ¿no? Sube mi nivel. Hay gente que lo llama área de comodidad, se expande mi área de confort y nuevamente estamos en el inicio, estamos en la meseta, ¿verdad? Luego, bueno, el camino del héroe es así porque una vez tenés un problema,
aprendes algo, luego tenés otro problema, llegás a un lugar donde hay paz, que querés que dure para siempre, entonces no dura, y otro problema, y así es como funciona la vida y cómo funciona todo, ¿no? Por eso, en la narrativa, es uno de los recursos imprescindibles. La siguiente persona que estuvo se llama Marcelo Salas. Él es el fundador de Café Martínez. Recomendó 3 libros y quiero que los tengas muy en cuenta. Uno de ellos es Océanos Azules. Muy interesante. El número 2 es Built to Last. Algo así como construido para durar. Él dijo que ambos tienen audiolibros. A mí me consta que uno de ellos tiene. Obviamente el segundo debe tener también. Y el tercer libro que recomendó es Karmic Management. Karmic Management. Te lo voy a escribir igualmente acá abajo. ¿Cuál es la idea? Él dijo que lo más importante es encontrar cuál es mi negocio. ¿A qué tipo de cliente yo voy a servir? ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? Y una vez que yo tengo enfocado el negocio, recién ahí, enfocarme en qué sea rentable, en hacer dinero. Otra idea que nos dejó es que la creación está en el intersticio entre 2 repeticiones. Entonces, yo hago, 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 y en el medio de la repetición de hacer algo, es donde yo creo, donde a mí se me dispara la creatividad, donde yo puedo innovar. Siguió, bueno, la verdad que tiró muchísimas ideas muy interesantes y de Karmic Management, del libro que había recomendado, dijo que habla de que el éxito se consigue si yo hago que las personas que están alrededor mío tengan éxito. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Es como que lees un libro y decís, ah, no voy a comprar un libro para leer eso yo ya lo sé. yo creo que todos lo sabemos. El tema es, tal vez no lo estamos aplicando, a veces es muy difícil desapegarse de la mezquindad o del ego, de la vanidad, a veces es muy difícil. Hay muchas veces que tendemos a ocultar las cosas. De hecho, me acuerdo de una persona que hace una pregunta ahí en el evento, porque mientras que estaban, bueno, habla el orador y luego de hablar podían hacer 3 preguntas. Y me doy cuenta, no voy a contar la escena, porque por ahí no sé tampoco, supongo que puede llegar a ver este video y no tiene sentido, pero la pregunta que hace fue claramente desde una creencia de escasez. Ahora, la persona no se da cuenta de eso, por eso esas vibraciones bajas, a veces tan imperceptibles, esos hábitos que tenemos, es muy importante trabajar en uno. Trabajar en nosotros. Porque todos sabemos que si los demás tienen éxito, nosotros vamos a tener éxito. Aplicarlo a veces no es tan fácil. Entonces, bueno, de eso habla Karmic Management. Otra idea que nos dejó, se me fue el nombre, Marcelo Salas, es animarme a equivocarme. Animarme a equivocarme. Animarte vos a equivocarte. Salir del círculo del saber. O sea, yo, la verdad que esa es mi piedra, la piedra con la que me choco todo el tiempo. Quiero hacer todo perfecto, quiero hacer el video perfecto con... Es más, ahora estoy haciendo el video y estoy pensando, uy, acá hay una sombra, no sé si la viste antes. Si la viste, obviamente, es como que te fijas en cómo está hecho el video, ¿no? Dónde tengo el micrófono, y esas cosas. Debe ser porque vos también querés hacer algún video y está buenísimo. Y esta sombra que está acá no tendría que estar. Pero bueno, está, ya está. Y por ahí ahora que te lo dije, ya me olvido. Pero bueno, quiero hacerlo tan perfecto que no lo hago. Entonces salir del círculo del saber. Ponerme a hacer, entrar en acción. Y bueno, y la frase que me encanta, que me la repito una y otra vez. Hazlo mal, pero hazlo rápido. Hazlo mal, pero hazlo rápido. Otra idea que nos dejó Marcelo Salas es aprender a pasar los ciclos de abundancia y escasez. A veces hay, ¿sí? Y a veces no hay. Más en Argentina. Acá, a veces hay y a veces no hay. No sé en qué país estás. Me encantaría que me dejes un comentario. Ten en cuenta que los comentarios generan a veces muchísimo más aprendizaje que el video. Pero acá, por lo menos en Argentina, hay muchos ciclos. Y si sos de Argentina y estás mirando este video, te voy a decir lo que dijo justamente Marcelo Salas. Nosotros tenemos mucha ventaja contra el resto del mundo. Tenemos justamente esa ventaja
Porque estamos acostumbrados a sobrevivir, porque somos guerreros económicos, sociales, porque como tenés un montón de incertidumbre, tenés que ser creativo, tenés que sacar ideas, tenés que innovar, tenés que hacer lo mejor con lo que tenés, tenés que ser eficiente. Entonces, ten en cuenta eso. Podés quejarte o podés sacar el genio ese que tenés guardado y romperla con una idea. Entonces, ten en cuenta eso. Otra idea que nos deja Marcelo es que en las quejas está el aprendizaje para crecer. Dice que él lee todo, que le encanta leer el Facebook y lee todo lo que dicen, ¿sí? Si lo atendieron mal o lo que fuere, porque dice que ahí aprende. Fíjate qué interesante qué hacemos generalmente los latinoamericanos cuando se quejan de nosotros, nos enojamos, ¿no? Pero qué interesante también, me acuerdo de otro orador, de otro evento, nada que ver, que decía, si usted tiene una empresa y tiene que hacer un estudio de mercado, le tiene que pagar a la empresa para que investigue qué es lo que le gusta y lo que no le gusta a sus clientes. Y decime, en las quejas, ¿no está lo que no le gusta? Cuando una persona se queja, ¿no es una excelente oportunidad para que vos mejores tu producto y tu servicio? Entonces, si querés quejar de algo, me dejás un comentario. No te quejes de la sombra, por favor. Entonces, el siguiente orador fue Facundo Díaz de Beartify. Excelente. Se están incursionando en la realidad virtual. Estamos acostumbrados a pensar de forma lineal. Eso dijo Facundo. Y la tecnología avanza de forma exponencial. El celular que vos tenés ahora en tus manos, si tenés uno, es 100 veces más poderoso que la computadora que llegó a la Luna, la primera vez, por supuesto. Entonces, fíjate cómo avanza la tecnología. Otra idea que nos dejó es una frase de Walt Disney, que la verdad que a mí me encantó, porque como te dije, es como mi piedra, la piedra con la que me golpeo todo el tiempo. La mejor forma de empezar a hacer algo es dejar de hablar de eso y ponerse a hacerlo. La mejor forma de empezar a hacer algo es dejar de hablar y ponerte a hacer. Lo dijo Walt Disney. Recomendó un libro Facundo Díaz de Beartify que se llama The Lean Startup. The Lean Startup. Y nos dijo que, me dijo, la verdad que este concepto es excelente, que al exportar, nosotros no exportamos un producto, exportamos un concepto, una idea, una experiencia. Dice, por ejemplo, Marcelo Salas de Café Martínez, el orador anterior, no agarró su café, lo puso en la carretilla y se lo llevó a Dubái. No, él vendió el concepto, vendió la idea. Fíjate qué poderoso que es eso. Y tratá de aplicarlo a lo que vos estés haciendo. Bien. Y la última clave, universalizar. Se me había ido esa. Facundo Díaz dijo, la clave es universalizar tu proyecto, tu emprendimiento, tu servicio. Hacerlo universal. Que llegue a todo el mundo. Así sencillo. Que llegue a todo el mundo. De alguna forma, buscar la globalización para que llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque mañana va a haber 2, 10, 20 haciendo lo que vos estás haciendo. Pero si vos lo universalizaste, ya vas un paso adelante. Y el último y mi favorito, Mark Randolph, cofundador de Netflix. Debo decir que, bueno, acá me pasó algo muy particular. Entregaban unos auriculares para escuchar la interpretación simultánea. Y la verdad es que no conecté con la persona que hacía la interpretación. O sea, él era, el orador es hombre y la persona que hacía la interpretación era mujer. Lo cual no tiene mucho que ver, pero a mí particularmente me gusta que cuando la mujer es oradora, el intérprete sea mujer, y si el hombre es orador, si el orador es hombre, que el intérprete sea hombre, a mí. Pero puede pasar siempre y cuando, lo podemos aceptar, digo, puede ser bueno igual, siempre y cuando la persona le ponga el mismo énfasis. Es como que
A mí me pasa, yo no sé si le pasa a las personas por ahí que no saben inglés, en este caso era inglés. Pero el problema es cuando sabes, pero no sabes completamente, estás en el medio. Si no sabes, yo creo que dejás de escuchar completamente el inglés y está todo bien, te metes en lo que están, sí, en los auriculares, lo que estás escuchando. Pero a mí me pasaba de que Mark Randolph le ponía mucha onda, mucha pila, estaba con mucha energía, estaba dando una oratoria excelente. Y la que interpretaba estaba, sí, fuimos a la reunión, como que no me transmitía. Entonces llegó un momento que lamentablemente me desconectaba de la charla. Entonces me saqué los auriculares y digo, bueno, prefiero entender el 80% en inglés, me va a faltar, pero escucharlo del original. Entonces me pasa eso, yo entiendo un 80, un 85% de cuando escucho, depende el acento. Entonces, hay algunos detalles que me los perdí, pero hay otros que no. Así que te voy a dejar los que me traje. No, primero contó toda la historia de Netflix, cómo se les ocurrió la idea, y es genial. Te recomiendo muchísimo estar en una charla de él. Si estuviste, déjame un comentario, por favor, y decime qué te trajiste. Entonces, citó a William Goldman. William Goldman dijo, nobody knows anything. Terrible frase. Nadie sabe nada. ¿Y por qué dijo esto? Porque está hablando de las ideas. Y dice, absolutamente nadie en este planeta puede agarrar y decir, esta es una buena idea y esta es una mala idea. Nadie. Hasta que vos no la pones en práctica y no ves los resultados, nadie, absolutamente nadie en este mundo puede agarrar y decir qué idea es buena y qué idea es mala. Entonces, si nadie puede hacer eso, decime vos que estás mirando este video, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no entras en acción? No se trata de tener una buena idea, sino de tener un sistema para probar muchas malas ideas. Y acordate de esta frase. No se trata de tener una buena idea. Se trata de tener un sistema, una forma de probar sistemáticamente una y otra, muchas malas ideas. Eventualmente la buena idea va a llegar. Otra idea que nos deja es ofrecer suscripciones. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona no tenga que estar pensando en adquirir tu producto y tu servicio. Entonces, darle una suscripción y que la persona se olvide, que llegue lo que a la persona esa le interesa, tu producto, tu servicio, que le llegue de forma automática. Otra idea de Mary Pickford, ¿sí? Con esto Mark Randolph se fue, terminó. Esto que llamamos fallar no es caerse, sino quedarse en el suelo. Lo que nosotros llamamos fallar, lo que nosotros llamamos equivocarnos, fail en inglés, ¿sí? Fracaso, no es equivocarte. Fallar es caerte y sentirte derrotado, no volver a intentarlo. Eso es fallar, cuando vos te quedás en el suelo. Pero si vos te levantás y seguís, no fallaste. Así de sencillo. Cree en vos. Cree en vos mismo. Vos podés. Cree en vos. Me parece que es algo que tendríamos que hacer en todo el planeta, promover este tipo de entrenamientos gratuitos de liderazgo, capacitaciones. ¿Por qué no idiomas? ¿Por qué no sistemas? ¿Por qué no robótica? ¿Por qué no promover la educación? Promover el entrenamiento, promover la instrucción. ¿Sí? Promover todo lo que empodera, todo lo que me da poder, todo lo que me da opciones, todo lo que me da ideas, como TED, por ejemplo. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Te voy a pedir, por favor, que me dejes un comentario de lo que quieras. Decime qué te gustó, qué no te gustó. Contame si viste alguno de los oradores en vivo. Contame si conoces algún tipo de charlas, algún tipo de eventos, de este tipo de eventos, o en qué país estás y cómo ves vos el ciclo del héroe. Y lo que me quieras comentar, por supuesto yo leo todos los comentarios, por supuesto que te respondo, así que te agradezco haber visto este video.
Te saluda Marcos Montivero, yo soy el fundador de Pensar en Grande en Argentina, soy el director regional de la Cámara Internacional de Conferencistas y te dejo el Facebook y Twitter, ¿sí? Te los voy a dejar acá abajo en la descripción del video por si querés contactarme, por si querés comentarme algo y nos vemos en el próximo video. Gracias por verme. Chau.